Pero amigos, en todo este proyecto, en todo esto, pues tenemos buenas noticias, porque España va a salir a la calle, porque España va a hacer una rebelión cívica sin precedentes y va a haber miles y miles de manifestaciones para acabar con el golpe de Estado y con la inmundicia que representa el gobierno de Pedro Sánchez. Dice movilización permanente de asociaciones cívicas, Partido Popular y Vox contra la amnistía. Feijóo estará el día 18. Dice la sociedad civil, Partido Popular y Vox no están dispuestos a renunciar a uno de los últimos recursos que les quedan para intentar impedir que Pedro Sánchez conceda la amnistía a los golpistas del 1 de octubre, poniendo con ello en jaque a todo el sistema democrático español. Los próximos 5, 12 y 18 de noviembre se han convocado nuevas protestas que se suman a las que ya celebradas hasta ahora para expresar el rechazo social a esta medida. El Partido Popular ha convocado un acto el próximo domingo 5 de noviembre en Valencia, dentro de la gira que lleva a cabo por diferentes ciudades de España en defensa de la igualdad de los españoles. La convocatoria se suma a las que ya celebradas en Málaga y anteriormente en Madrid, donde llegaron a congregar 60.000 personas. El próximo 12 de octubre, la Asociación Catalana, Cataluña Suma por España, ha convocado otra concentración en la Plaza de San Jaime en Barcelona a las 12 horas bajo el lema No en nombre de España, no a la amnistía, que tiene lugar después de la organizada también en Barcelona por Sociedad Civil Catalana. A estas dos convocatorias se suman la que tendrá lugar en Madrid el próximo sábado 18 de noviembre en Cibeles a las 12, que ya ha sido convocada por diferentes asociaciones como Unión 78 liderada por Rosa Díez, bajo el lema No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación. Los responsables llaman a la movilización para defender la libertad, la unidad y la igualdad. Pues amigos, tenemos una opción, la rebelión cívica. Y esto es el principio, porque tendremos que hacer huelgas, generales, tendremos que tomar posturas de insumisión ante un gobierno sátrapa, un gobierno que quiere liquidar el Estado de Derecho. Si él liquida las leyes, nosotros no estaremos obligados a cumplirlas, porque el gobierno se convertiría en un gobierno ilegal. Señor Vera, estamos hablando de un gobierno que quiere triturar el Estado de Derecho, que quiere triturar la Constitución y además cambiarla por la puerta de atrás con unos tipos que son delincuentes. Unos son delincuentes, otros son criminales y otros son, pues representan a ese comunismo que su ideología ha matado más de 150 millones de personas. Entonces, ante esta situación, si son ellos los primeros que vulneran la ley, yo creo que hay que hacer una rebelión cívica dentro de una lógica y un sentido común, ¿no? Ah, bueno, vamos a ver, es que el Estado de Derecho hay una serie de actuaciones que los permite y que son aquellas en las que tenemos que incidir los ciudadanos. Evidentemente, una manifestación, dos, las que hagan falta para decirle al señor Sánchez que no, los ciudadanos no están de acuerdo, no estamos de acuerdo, pues con esto que se va a hacer ahora, que es extremadamente grave porque efectivamente es una humillación y es una rendición, que es la ley de amnistía para seguir en el gobierno, como han dicho relevantes juristas, relevantes políticos, entre ellos Felipe González o Alfonso Guerra, y luego para lo que efectivamente se puede perpetrar, que es lo que está, digamos, en la mente de todos, aunque no lo podamos, no podamos decir que eso vaya a ocurrir o no, pero era como lo de la amnistía. No se podía hablar de ella, pero estaba ahí. Estaba ahí porque iba a venir. Bueno, pues lo que pretenden hacer, que es el asunto de la mutación constitucional a través del Tribunal Constitucional, es efectivamente algo extremadamente grave. Y entonces ahí está la manifestaciones en la calle, las concentraciones en la calle, está la acción judicial, es decir, lo que tienen que hacer los partidos de la oposición es interponer todo tipo de demandas y todo tipo de denuncias contra actitudes que puedan ser, efectivamente, que puedan estar vulnerando la ley. Y luego, llegado el momento, si por ejemplo se llega a hacer esto que se dice que se pretende, que es cambiar la Constitución por la puerta de atrás a través del Tribunal Constitucional, porque como es la última instancia, cualquier cosa que diga el Tribunal Constitucional será constitucional, aunque la Constitución diga que no lo es. Si eso ocurre, también hay otras formas de insumisión. Por ejemplo, que se levanten los vocales que son de la derecha, que son cuatro, que el PP retire todos los recursos que tiene el Tribunal Constitucional, que Vox también lo retire, que lo retiren todas las autonomías y que además se vaya a Europa para que se le aplique a España el artículo 7 por vulneración del Estado de Derecho. Esas son las armas
que hay que utilizar. Y nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de presionar a través de los medios y, por supuesto, en la calle. Esto no se debería quedar ahí y, por tanto, a mí me parece muy bien que lo están haciendo muy bien tanto todas estas asociaciones ciudadanas como Vox y como el Partido Popular. Así que vamos a ver si efectivamente conseguimos que lo que están intentando hacer, que es cambiar, digamos, el régimen de alguna manera por la puerta de atrás, no se pueda conseguir.